El fierro y el acero, que antes eran considerados chatarra, ahora han transformado su utilidad. Hoy, en Empresarios del Edén, estamos en Riga, una empresa especialista en este éxito. Y para eso, hoy nos van a contar su secreto. ¡Acompáñanos! Hola, don Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Adelante. Bueno, que nos acompañan. Hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro honorable señor director de la empresa Riga, el hombre de acero, Enrique Gala. ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien, muy amable. Gracias por invitarnos a la empresa. Cuénteme, ¿cómo nace Riga? Mira, nace en los años, bueno, abrimos esta locación en el 77, en 1977, después de un proceso de haber tenido un negocio de materiales de construcción del 73 al 76, donde aprendimos que la chatarra era una materia prima para la fundidora, para hacer la varilla. En esa época comercializábamos varilla para la construcción. Nos mandaban los camiones llenos de varilla de una fundidora de Córdoba, Veracruz, y nos pedían que no los regresáramos vacíos, que los regresáramos con chatarra. En esa época la gente no tenía ni idea qué hacer con la chatarra, con los fierros viejos, los tiraban a los ríos. Era desperdicio en los talleres también. Entonces empezamos a regresar y vimos que era un excelente negocio. Luego nos fuimos dando cuenta con el tiempo que México es deficitario en chatarra. De hecho, en el sureste hay ahorita dos o tres fundidoras, una en Puebla, otra en Veracruz, otra en Orizaba, que consumen aproximadamente 180 mil toneladas mensuales de chatarra. Y de esas captan del mercado nacional el 20%. ¿Y todo lo demás viene del extranjero? Todo lo demás viene por barco al puerto de Veracruz. Y ahí ves los grandes barcos con 30 mil, 40 mil toneladas, todas las semanas descargándolos para mandarlo a fundidores. ¿Cuánto genera Riga en una semana, por ejemplo? Mira, Riga, nos estamos moviendo aproximadamente al mes sobre 8.000, 9.000 toneladas de fierro, de chatarra. No estoy hablando de metales, porque los metales son los no ferrosos, que son las pacas de aluminio, las pacas de bote, eso lo ponemos aparte. Pero lo que es chatarra, sobre 8.000, hay veces que hemos llegado a las 10.000, 11.000, pero no captamos nada más localmente, sino captamos regionalmente todo el fierro. ¿De dónde captan? ¿De Veracruz? Del sur de Veracruz, del centro de Veracruz igual, norte de Veracruz, todo lo que es Campeche, Chiapas. De hecho, ahorita estamos desmantelando barcos en Alvarado y nos ha ido muy bien porque el barco nadie le quería entrar porque no es sencillo. Tienes que cuidar que no se te caiga nada al mar y saberlo trabajarlo, desde luego, y saberlo mover el barco, porque el barco lo compramos a veces en Tampico, lo compramos en Carmen, y hay que llevarlo al Alvarado, donde tenemos ahorita un muelle donde estamos habilitando y deshuesando los barcos. ¿Qué hace Riga para captar la materia prima, la chatarra o el aluminio, y qué hace con él? Mira, para captarla ya con los años que tenemos en el mercado, nos llega natural, ya es un camino natural hacia nuestros patios. Tenemos muchos proveedores que hemos desarrollado en varias partes del sureste. Entonces, o nos mandan directo a la fundidora o nos los mandan a nuestros patios, y en nuestros patios lo que hacemos es que la habilitamos. O la compactamos, aquí hay una prensa para compactarla, para sacar la pura paca. Y en el patio que tenemos en Loma de Caballo, ahí tenemos prensas y sayas muy grandes, que esa la compactamos y la cizallamos, se sale como confle, se hace cuenta, ¿sí? Toda, para allá, ya es muy sencillo ya meterla a las ollas de fundición. Este tipo de empresas ha cambiado la mentalidad de la gente en función de los desechos, ¿así es? Ya lo creo. Yo creo, mira, con el tiempo que llevamos, sí, la gente, ellos nos han enseñado
nos han enseñado muchísimo y nosotros también los hemos enseñado que el material hay que limpiarlo, ¿no? Que tampoco hay que tirarlo, que es un error tirarlo. O sea, aquí pueden, lo que traigan, que van a obtener un recurso con ello, pero al mismo tiempo nos los tienen que traer limpio. Mucha gente quiere traerlos, su refrigerador, ¿no? Pero el refrigerador trae plástico. Ajá. Quítale el plástico, ya es más sencillo. Y quítale todo lo que no es fierro. Entonces es más sencillo que nos los vendas más rápido. Esta posibilidad de hacer un planeta más limpio por el reciclaje de fierro, ¿le ha dado a ustedes algún tipo de reconocimiento nacional o local? No. Pero mira, créemelo, nos ha dado una satisfacción y presumimos que somos, no presumimos, somos una empresa 100% ecologista y bueno, o sea, no queremos que nada se quede en el campo. De hecho, con los años nos metimos en el campo también, en las plantaciones agrícolas, citrícolas más bien, y tenemos una plantación que es orgánica. O sea, tenemos prohibido los químicos ahí y estamos certificados. Y todo eso proviene también de lo mismo, ¿no? De aquí nos ha hecho entender que tenemos que cuidar el planeta. Cuidar el planeta. ¿Cuántos empleos directos genera y cuántos indirectos? Mira, directos tenemos 70, indirectos 70 y así entre, porque todavía hay más por otro tipo de negocios que tenemos. Podemos llegar a tener los 200, 250. Con otros negocios paralelos o colaterales a esto. Y si hablas de los que no son directos, son infinidad, ¿no? Sí, son incuantificables, son muchos. Don Enrique, ¿cuál es la clave del éxito de un empresario en este negocio para poder mantenerse y ser exitoso? La seriedad. Mira, a nosotros nos han ayudado mucho el haber sido responsables con los créditos bancarios. Desde que iniciamos el negocio, iniciamos apalancados por los bancos. Pero siempre con la mentalidad y con la política, no debe haber un cheque devuelto por nada del mundo. Tienes que pagarle a todos tus proveedores, a todos tus clientes, nunca fallar en ello. Con los bancos ser lo más puntual, nunca, si llega el vencimiento del documento, pagarlo ese día. Y a lo mejor salgamos corriendo a renegociar con otros bancos, pero hay que pagar. Y eso ha sido, creo que eso es una de las grandes fortalezas del grupo. ¿Que lo ha sostenido? Que nos han sostenido, porque tenemos líneas de crédito desde 1977. Se dice fácil. Y hay varios bancos que nos apoyan y hasta nos traen en bandeja de plata. ¿Cuáles serían las perspectivas de crecimiento de Riga? Mira, el objetivo ahorita de aquí al 24 es salir a los mercados internacionales, que ya una vez hicimos algo de pininos por ahí, pero sí queremos salir a los mercados internacionales, a empezar a exportar a Estados Unidos. La pandemia nos frenó porque también nos frenó la capacitación de la empresa. Todo el 2020 dejamos de trabajar en capacitación, veníamos trabajando muy fuerte en capacitación y sí nos como dejamos de tener los seminarios de acercamiento, pues estamos ahorita también esperando que pare esto para volver a retomar y con eso irnos a los mercados internacionales. De hecho, ahorita estamos en un programa con la Secretaría de Desarrollo Económico, para bien una misión comercial para a ver si podemos exportar a Estados Unidos. La meta sería Estados Unidos. Estados Unidos por ahorita. ¿Hay algún tipo de clave del éxito que pudiera darle a nuestros empresarios nuevos que están saliendo de las universidades? Estos emprendedores que apenas están haciendo sus pininos. Lo que te comenté, la seriedad. Mira, es ser bien perseverante, llegar a la terquedad. La verdad, tienes que estar ahí todo el tiempo al frente de la empresa, cuidar la empresa y muy serio con los compromisos económicos. Es el éxito de cualquier empresa. Una empresa que es seria en sus compromisos económicos, en su pago a proveedores, su pago a clientes, su pago a bancos, como la espuma se va hacia arriba. ¿Cuáles serían los obstáculos que hay que superar? Los obstáculos son miles, la verdad son varios. El no estarte, o sea, los obstáculos están día al día, ¿no? Tienes que estarte constantemente actualizando, cumpliendo con todas las normatividades, con todas las... lo que nos generan día a día las autoridades, tanto fiscales como
locales también, ¿no? De estar actualizados en la cuestión de... financiera. Del bienestar. Financiera, pues realmente ya, gracias a Dios lo tenemos solventado, porque sí tenemos que presentar balances a los bancos cada 3 meses, ¿no? Pero estamos bien en ello, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Qué tenemos aquí atrás, don Enrique? Aquí atrás tenemos chatarra para recuperar y para limpiar y para compactar. ¿Esto se recoge de las colonias o de las casas o vienen los ciudadanos a traerla? Viene mucho ciudadano a traerla, o en alguna licitación que compremos luego, alguna dependencia de gobierno, viene el material por lo regular, como este, ¿no? Que viene sucio, ¿no? Sucio para nosotros es, quiere decir que trae, además de aluminio, trae fierro, trae otro tipo material. De cosas, material. Entonces, la gente tiene que limpiarlo para poderlo compactar, como lo es allá, para mandarlo a la fundidora. ¿Y estas tubos de acero? Estos tubos de acero también, muchos se vuelven comerciales, ¿no? También los compramos como desecho, algunos, ¿no? Y otros los vendemos como material comercial. ¿Todo esto se va directamente a las fundidoras? Una vez habilitado, una vez preparado, una vez compactado, se va a la fundidora. ¿Estas fundidoras se abastecen en todo el país, supongo? Esas son fundidoras que por lo menos están en el país, ¿sí? Pero ¿qué es lo que te comento? O sea, en lo que es el metal, el no ferroso, es el que es susceptible de exportar. El ferroso, que es la chatarra, el fierro dulce que decimos nosotros, eso no tiene caso exportarlo cuando México es deficitario en ello, ¿sí? Que como te comentaba yo, de las 180 mil que se consumen apenas, ¿no? Mensualmente, o sea, surtimos 80 mil, 90 mil del mercado nacional, todo lo demás se tiene que importar. Muchísimas gracias, doña Enrique. Soy el contador general del Grupo Riga. Aquí ya llevo en el grupo, directamente llevo 13 años como contador general. Mi responsabilidad es tener al día cumplir con todas las obligaciones fiscales que nos indican las autoridades. Por lo tanto, mi responsabilidad es esa, tener todas y cada una de las obligaciones cumplidas en tiempo y forma, como lo marca la ley. No, en aquellos tiempos no teníamos esos programas como ahorita. Antes se trabajaba mucho, se arrastraba mucho el lápiz. Actualmente, pues ya se facilita más porque ya están los programas y también hay muchas capacitaciones. Nosotros tenemos que estar capacitados y actualizados día a día, ¿verdad? Porque hay muchos cambios fiscales en cada una de las áreas. Todo nuestro personal tiene que estar actualizado fiscalmente y contablemente, y manejo de programas. Actualmente están actualizando mucho los programas de Compact, de Almipac. Cada día se van actualizando más y más. ¿Todos los años hay que tener actualizaciones? Sí, nosotros tenemos que estar actualizados, estar pendiente de todas las reformas fiscales que vayan saliendo. En el año, pues vienen las reglas de la resolución miscelánea, y estarse actualizando mucho con todo eso. Pues yo estuve en un despacho contable varios años, como unos 10 años. Eso me ayudó mucho porque ahorita la juventud debe de primero de ir agarrando experiencia, ir practicando. Realmente la práctica, como decimos, es la que hace al maestro, ¿verdad? Entonces, si nosotros o ellos desde un principio no empiezan a practicar, pues se les hace más difícil ingresar a una empresa así como este tipo de empresas, ¿no? Pues principalmente de tercer, cuarto semestre, que ya... Si desde la prepa ya llevan nociones de todo lo que es contabilidad, pues ya en los primeros semestres de la carrera deben ir practicando, la carrera que sea. Pues que se preparen, que estén actualizados, que estudien mucho, que le dediquen mucho tiempo a la carrera, a capacitarse constantemente, ir a un despacho, practicar, agarrar experiencia de las personas que más tienen, ¿verdad? No, pues son muchas satisfacciones, principalmente... aquí vamos aprendiendo día a día también, porque este es un giro, un sector muy especial, el sector de desechos, de chatarra, todo esto, no cualquier persona lo domina, ¿no? Entonces es una experiencia muy grande y creciendo, como van creciendo las empresas, va uno creciendo y pone uno su granito de arena también, ¿no?
cuando estamos estudiando recibimos toda la información teórica que vamos a necesitar, pero realmente ya para aplicarlas en la en el trabajo diario son súper importantes. Sí, en la práctica se va aprendiendo más. Se reafirman los conocimientos y se van aplicando. Sería, bueno, yo les recomendaría que antes de concluir la carrera sí sería buena idea que ellos se integraran a un despacho contable antes de concluir que comience su actividad laboral, para que ya cuando vayan a un puesto en un área ya, en una empresa ya contratados directamente con una empresa, ya estén más capacitados. Estoy en el área de comercialización como gerente. Llevo trabajando en la empresa 18 años, en esta gran empresa que me ha brindado muchas cosas, una estabilidad económica sobre todo, crecimiento, porque cuando inicié empezamos como del área administrativa hasta llegar al puesto donde estamos. Tengo 18 años aquí en esta empresa. Estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la generación 92-97. De la licenciatura en contaduría pública. Cuando salí, cuando egresé, sabía que es muy difícil encontrar un trabajo, pero con los conocimientos que adquirimos en la universidad, estudiar mucho, prepararnos, creo que es la base para poder lograr ingresar a una empresa. También tener los valores como de honestidad, responsabilidad, una buena actitud. Eso ayuda mucho, que en ocasiones lo dejamos a un lado y no nos permite avanzar o crecer en una empresa. ¿Te has especializado en esos 18 años en algún área? Pasé al área de comercialización, he tenido capacitación. La empresa se ha preocupado por capacitarnos con las nuevas herramientas tecnológicas, porque cuando yo estaba en la universidad apenas empezaba a iniciar el centro de cómputo, era pocas horas allí, entonces al empezar en otras empresas y aquí, pues empezaron a prepararnos, capacitarnos. ¿Qué software manejas actualmente? En este momento el Compaq, podríamos también manejarlo, y un sistema que tiene una empresa, las fundidoras, estamos trabajando en ello y ahí es donde estoy más capacitado. Una buena preparación, obtener los conocimientos teóricos. Y sí, es muy importante iniciar como contador público. También inicié en los despachos contables desde los primeros semestres porque ayudó mucho a comprender más la teoría con la práctica. Es muy importante eso. Sí, eso ayuda mucho, ¿eh? Siguen todavía en nuestras redes sociales, también estamos en el canal de internet y nos puedes seguir por el canal de Televisión Digital Terrestre en el 35.1. Estamos con Enrique Galán y el director de la empresa RIGA nos dice en este momento cuál es el recurso humano que se necesita para estar dentro de la empresa. Mira, tenemos la política ya de hace varios años de tener gente con la escolaridad universitaria, desde luego, porque se nos facilita más el trabajo. O sea, cuando tú contratas gente que no trae estudios, aunque por muy inteligentes que sean, siempre es muy difícil tratar y convivir con ellos. Pero si ya traen sembradas las raíces del estudio, de la escolaridad en la universidad, es más sencillo. O sea, hay gente, de mi gente que entrevistaron ustedes ahorita, que llegaron completamente vírgenes terminando la carrera, ¿eh? Llegaron y aprendieron, pero son esponjas, ¿eh? Ya una vez que salen de la universidad son esponjas cuando llegan a las empresas, de la forma tan rápida en que van aprendiendo los sistemas, toda la operatividad de la misma empresa. Entonces sí buscamos gente que venga egresada de las universidades. Lo vieron ustedes ahorita, ¿no? Tenemos una gran plantilla en administración de gente egresada de la UJAR.
¿Y qué habilidades humanas o características esenciales deberían de tener como valores o actitudes para poder entrar a Riga? Como valores, mira, de hecho tenemos ahí nuestros valores, que son largos, pero no son hechos por ni por la dirección, sino son hechos por los mismos colaboradores nuestros, y que son la responsabilidad, el respeto, la honestidad, el compromiso, la igualdad, el trabajo en equipo y desde luego la buena actitud. Y créeme, lo que nos ha funcionado muy bien, porque eso de hecho no lo implantamos nosotros como empresa, lo implantó la gente. O sea, viene de las capacitaciones que hemos tenido, y ellos mismos han desarrollado todo ese tipo de valores para nuestra empresa, para la buena armonía de nuestra empresa. Dentro de los procesos que se llevan a cabo, ¿qué tipo de profesionistas requieren estos momentos, Riga? Mira, los sistemas administrativos han complicado muchísimo y han crecido y se han... ¿Cómo te podría explicar? Cada día son más pesados, más tediosos. Entonces sí necesitamos muchos contadores, necesitamos gente de recursos humanos y desde luego gente de informática. La informática hoy en día yo creo que va a ser la madre de las profesiones, ¿no? Porque todo es informática, todo es redes sociales, todas las comunicaciones con las mismas autoridades es vía redes electrónicas. Entonces sí necesitamos mucha gente de sistemas. ¿Qué se requiere, don Enrique? ¿Innovar? ¿Perdón? ¿Innovar es necesario para entrar a Riga? Se necesita innovar. Y de hecho también, mira, los mismos procesos de la misma empresa, que ustedes saben el negocio, y mucha gente no nos entiende, ¿no? El tipo de negocio que tenemos. Si no estamos innovando día a día, si no estamos mejorando los sistemas de producción, nos cuesta muchísimo dinero, perdemos dinero, ¿no? Pero si los sistemas los hacen rápido, eficientes, los equipos funcionan bien, tienes un buen programa de mantenimiento de todos los equipos, que es un mundo de equipos y de máquinas, pues también pierdes mucho dinero, pierdes muchas horas hombre. Entonces sí, en ese sentido necesitamos avanzar bastante. ¿Alguna invitación o alguna propuesta, recomendación para los egresados de la universidad? Para los egresados de la universidad, mira, que hagan prácticas antes de terminar las carreras. Nosotros estamos abiertos como grupo, encantados de la vida que vengan aquí a ver lo que estamos haciendo. Y todas las ideas que nos puedan traer, todo lo que nos puedan innovar, todo lo que nos puedan aportar, se los arreditaríamos, ¿no? Y a la larga, pues lógico, les pediríamos que vinieran a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, don Enrique. Puede hacer negocio de casi todo. Y es mucho mejor cuando apostamos por un planeta limpio. Así que no se pierdan nuestro próximo programa de Empresarios del Edén. ¡Nos vemos!